Mayores tesoros de la Asociación de Coros y Danzas de Granada son sus refajos bordados. Estos se fueron rescatando de los pueblos de la zona norte de la provincia durante los primeros años de existencia del grupo. Una de las primeras veces que se usaron fue durante el rodaje de la película Forja de Almas de 1943. En aquella ocasión, las muchachas de la sección femenina los usaron para bailar el que después sería el baile más representativo de nuestra ciudad, la reja, con música tomada de los archivos de la Catedral de Granada y baile montado para nuestro grupo con motivo de dicho evento. Al igual que antaño lo hacían nuestros antepasados, la vestimenta con el traje tradicional del altiplano granadino supone todo un ritual que rememora la elegancia y el tipismo con el que nuestros mayores lo realizaban como un hecho cotidiano. Fandango, ¿dónde han nacido? La ropa interior destaca por una profusión de lujo y artesanía, donde se conjugan los encajes, hilos, pasacintas y puntillas, en prendas sobre todo del ajuar nupcial, compuesto por enaguas, medias, puchos y camisas, donde se prenden escapularios y medallas de las devociones particulares de cada mujer. Ya a la vista de todos encontramos el corpiño o armilla, una blusa que solía ser de terciopelo o raso, dependiendo de la época del año.
ceñido a la cintura y de manga larga. Este quedaba rematado por puntillas bordadas o de encaje de bolillo en el cuello y en la bocamanga. ¡Ay, de oro fino bordado! Tras las varias enaguas, cuyas funciones eran dos, dar volumen al refajo y proteger del frío, llega el famoso refajo bordado. Las jóvenes pasaban su adolescencia bordando esta preciosa pieza para estrenarla el día de su boda. Así como el corpiño, podía cambiar el grosor y el material dependiendo de los cambios climáticos. Los que la asociación ha podido rescatar están hechos de lana y también bordados abundantemente en lana. El talle quedaba cubierto con toquillas de lana, pañuelos de merino o mantoncillos de manila de largos flecos y bordados para los días de fiesta, aumentando así el lujo del traje. Nunca lo voy a negar. Tú me enseñaste a querer. Para rematar el conjunto, un mandil también de raso, enriquecido con abundantes pedrerías y lentejuelas y adornado con puntillas de encaje. Como último detalle encontramos la faltriquera, a juego con el refajo, donde las mujeres guardaban sus pertenencias. Tres cositas tienes eres. El traje del varón se compone de pantalón de paño de lana negro a media pierna, abierto por los laterales y cerrado por una botonadura de plata. Chaleco de terciopelo bordado con botones salmantinos también de plata y chaqueta corta de paño. Como complementos, este traje se adorna con una faja de lana bordada y un pañuelo anudado en la nuca bajo un catite. Sombrero de mayor o menor tamaño, dependiendo de la ocasión. Como parece lógico, para las labores cotidianas nuestros abuelos usaban otro tipo de indumentaria. Los refajos bordados se sustituyen por otros también de lana, pero lisos o con rayas. Los zapatos de piel por alpargatas de cáñamo y los mantones de manila por pañolillos de lana. Dale, que dale, toma, que toma, que toma, que tengo una novia que vale.